Amigos de Mario Luis Amoroche de Excel en redes sociales, hoy estamos aquí en Palacio de Gobierno con el matador José María Hermosillo. Matador, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias. Matador, pues listo para la corrida de Real de 100. Sí, ya preparados, muy contentos, ilusionados de volver a tomar actividad. Uh-huh. Y pues ya con ganas de que sea la siguiente semana. Platícanos de esta corrida, ¿quién va? ¿De dónde es la ganadería? Pues las generalidades. Sí, bueno, es el 27, es sábado 27 a las 4:30. Es un cartel de puros hidrocálidos, es Gerardo Adame, José María Pastor, José María Hermosillo y José Miguel Arellano con toros de Barralba. Esto es importante, solo hidrocálidos, hay mucho talento hidrocálido. Muchísimo y no, la verdad que... Pues de manera humilde lo digo, pero la verdad que somos buenos toreros los cuatro. Creo que vale mucho la pena ir, disfrutar, van a disfrutar. Somos cuatro toreros que siempre salen a darlo todo. Y en lo personal, pues siempre trato de entregarme, de dar mi máximo. Y pues ya, como les digo, contento de retomar actividad. Después de feria, pues es la primer corrida que toreo y pues ya con ganas de ponerme el traje de luces. Asientos está también consolidándose como Plaza Taurina. Estábamos acostumbrados prácticamente durante muchos años en Aguascalientes solo a la feria, si acaso la feria de las calaveras o no, pero se está consolidando Asientos. Sí, creo que es muy importante y hay que recalcar la labor que están haciendo tanto el Ayuntamiento de Asientos como gobierno aquí estatal de reactivar los toros en provincia. Creo que es bien importante. Asientos tiene muchísima historia, es uno de los municipios más antiguos de Aguascalientes. La plaza donde vamos a torear es una de las más antiguas, yo creo que de la región, incluso del país. La acaban de remodelar y sí tenía más de 50 años que no se daban festejos. Este es el segundo que se da, el primero fue a principios de este año. Y pues creo que es una labor muy importante que están haciendo por reactivar plazas que antes no se daban y creo que ahora le toca a la afición y a la gente ir y apoyar y pues llenar las plazas y que esto no sea solo el inicio, sino que pueda haber más festejos pues para otros años. A ver, hay toreros y locales, pero ¿hay afición que llene plazas en Aguascalientes? Tienen que haber, es el estado más taurino. Creo que ya sería el colmo si no se llenaran, pero sí, claro que hay para que la llenen. También la plaza no es un aforo grande, pues es una plaza de provincia, creo, me parece que son 1.500, 2.000 personas, entonces pues no deberíamos de batallar en llenarlas con la cantidad de aficionados que hay aquí y pues eso es importante. La verdad estamos aquí a 40 minutos. Mencionar que vale mucho la pena conocer también Asientos, hay túneles, momias, las iglesias, está muy bonito, es un pueblo mágico. Entonces, no, aparte de los toros, pues que aprovechen y se den una vueltita. El apoyo que da Tere Jiménez, vamos a, en este momento Guadalajara, Ciudad de México han pasado por crisis en el mundo taurino. Aquí no ha sucedido eso, ¿qué tanto tiene que ver el apoyo de Tere? Muchísimo, es un respaldo muy grande que hay que agradecerle y reconocerle a la gobernadora. Pues sí, siempre han blindado aquí la fiesta taurina y pues sí da tranquilidad saber que contamos con un gobierno que nos respalda, que nos cuida y que sobre todo siempre están en busca eso de activar y al contrario de evolucionar esto, de que avancemos, de que surjan más toreros hidrocálidos. Creo que Aguascalientes si algo ha tenido siempre es pues que se caracteriza por los matadores que saca, y no solo porque saquen cantidad, sino porque saca calidad. Entonces, creo que ellos también están conscientes y por lo mismo también nos respaldan y pues creo que es como una sinergia, ¿no? Ellos nos echan la mano, pero también creo que los toreros dan de qué hablar y la verdad que sí agradecer pues el apoyo, el respaldo, el impulso que da nuestra gobernadora Tere Jiménez, agradecerle en nombre de todos los matadores y toda la afición, no solo de Aguascalientes, sino de México, porque como mencionas, pasa en México, pasa en Guadalajara y aquí, pues gracias a Dios nos ha tocado, han intentado y aún así, pues hasta ahorita hemos salido victoriosos. Aguascalientes seguirá siendo tierra taurina. Primero Dios, así sea, esperemos que no...
que no vaya a ser, pero mientras tengamos gente como la que tenemos, como Tere, pues creo que esto todavía nos queda para mucho rato. Muy bien, pues si nos puedes reiterar la invitación para la corrida de 100. Sí, invitarlos a toda la afición y también a los que no sean aficionados, que se acerquen, que conozcan. La cita es el 27 de julio a las 4:30 en la Plaza de Toros El Renacimiento de Real de Asientos. Alternaremos Gerardo Adame, José María Pastor, su servidor José María Hermosillo y José Miguel Arellano con toros de Barralba. Importante mencionar que los niños entran gratis, acompañados de un adulto. Y la venta de boletos pueden en la presidencia de Real de Asientos o aquí en Aguascalientes en la Cochinita de Carranza, que es J. Correa 207. Muy bien, pues la mejor de las suertes y que sea una tarde triunfal. Muchísimas gracias. Gracias.